¡Buenas a todos! Soy Manu DT. ¿Quieres saber cómo editar videos para YouTube como yo? Si es así, apoya tu preciosa nalga en la silla y ponte como, que te enseñaré todo mi truco y secreto a la hora de editar mi video. Desde hoy serás todo un pro del diseño y tu video estará más bueno que la linda preciosa de tu hermana. ¿Qué? Espera, no me funes. Disfruten de este video que durante tanto tiempo me lo han estado pidiendo. Los amo y espero que les encante. Antes de comenzar a editar como tal, debemos saber que la mayoría de nuestros videos deberían contar primero con una introducción, luego con un desarrollo y por último con un cierre. Es decir, primero una parte donde introduciremos a nuestro video a la persona que la esté viendo, intentando captar su atención lo más posible. Luego la parte más extensa, que es el video en sí, donde haremos lo que anteriormente hayamos mencionado en la introducción. Y después por último la despedida para finalizar con el video, intentando que no sea demasiado larga porque si no la gente se aburre. De esta manera es como yo organizo mis videos. Si le prestas atención, esta parte vendría a ser la introducción, el desarrollo es justamente lo que estoy haciendo ahora y seguiré haciendo, y el cierre es cuando me despido de ustedes y hago los saludos pertinentes para los suscriptores. Esta información puede parecerles algo sencillo y relevante, pero créanme que es muy importante para organizar sus videos antes de comenzar con la edición, así que definitivamente préstenle mucha atención a esto. Ahora sí, yendo más al grano de cómo edito yo mis videos, los cuales como saben me llevan muchísimo tiempo de edición. ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? ¡Madres, qué pedo! ¡Tengo miedo! Lo primero es tener el audio que vamos a editar. Aquí mismo yo tengo uno tal cual grabado desde Audacity hace unos segundos para mostrarle de ejemplo, y lo que hice fue ponerlo acá en la línea del tiempo de mi programa de edición, el cual como ya saben es el Sony Vegas Pro. Lo he repetido como 55.000 veces. Yo edito con Sony Vegas Pro. Oye, tranquilo viejo. Ahora tocará ir recortando las partes donde no digo nada o simplemente hablé mal y no se entendió, por lo que tuve que volver a grabar y a repetir lo mismo. Sí, yo digo muchas veces lo mismo hasta que por fin me sale como yo quiero, porque muchas veces me confundo al hablar y se me entrevía todo el día y no se entiende nada, soy una mierda para hablar. ¡Bienvenidos! 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 Suficiente. Una vez que hayamos terminado de recortar todo el audio y haber unido las partes para que quede todo bonito, todo lindo, todo unido, deberemos ir agregando los videos, imágenes, stickers, texto y demás cosas sobre nuestra línea del tiempo. Les aviso con anticipación que si este video es muy apoyado y llegamos a la meta de los 500 me gusta, traeré tutoriales básicos de cómo comenzar a editar para aquellos que directamente no sepan nada de edición y bueno, les esté costando mucho entender lo que digo acá. Ya que en este video lo que yo estoy haciendo es mostrarle más los puntos generales de cómo yo edito mis videos, pero ya después en un futuro le puedo traer más tutoriales más específicos mostrándoles cómo editar bien, qué tecla apretar, todas las opciones y demás. Así que apoyen este video. Ahora es el momento de poner a prueba nuestra imaginación. Les voy a ir mostrando ejemplos de cosas que yo le pondría y que haría dentro de la edición de mis videos, comenzando por acá donde me presento y digo lo siguiente: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Aquí lo que haré será poner dos textos. El primero dirá hola y el segundo dirá bienvenidos. Desde aquí lo iré modificando y dejándolo bonito con colores, trazos y resplandores diferentes que hagan juego entre sí. Directamente acá lo iré agrandando y posicionándolo donde más me gusta a mí, algo tal que así. Lo recortamos según la duración del video, es decir, algo tal que por aquí. Ahora haré lo mismo pero con el texto que dice bienvenidos. Como
como yo primero digo hola y después digo el bienvenidos, al bienvenido no pondré más hacia aquí, es decir, para que aparezca primero el otro y después recién aparezca esto. Esto es cuestión de ir sincronizando los textos, las cosas que pongamos con el audio. Es decir, el bienvenido lo tendremos que poner más o menos acá, a esta altura, que es cuando comienzo a decir bienvenidos. Hasta el momento quedó algo tal que así. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ahora debemos animar nuestro texto, darle movimiento y darle vida para que no sea algo tan estático. Entraremos a la opción de Sony Vegas llamada panoramización. Le hacemos un clic y bueno, acá se viene lo complicado, así que presten atención. Como pueden ver acá tenemos puntitos que cada uno representa un fotograma de segundo de nuestra animación. Lo que haremos entonces será seleccionar el primer fotograma que tenemos acá al comienzo. Como pueden ver acá está el primero, lo pondremos bien al comienzo. Y acá moveremos el texto en sí y lo vamos a achicar. Con esto lo hacemos así, hacia abajo, bien hacia abajo, que quede bien chiquito. Es decir, el texto va a salir desde ahí. Ahora avanzaremos uno fotograma más hacia acá con el clic. O si no, también lo podemos hacer con la rayita, con la rayita del teclado. Podemos avanzar algunos, más o menos por ahí. Y acá con esta opción ponemos un fotograma nuevo. Ahí está. Y ahora en este fotograma volveremos a agrandar más el texto. Algo tal que... así. Sí, ahí está perfecto. Y ahora nos iremos casi hasta el final, más o menos por acá, donde ya apareció el bienvenido. Y crearemos otro fotograma nuevo. Ahí creamos otro nuevo. Acá a este lo volvemos a agrandar un poquito más, como para que siga teniendo movimiento. Lo bajamos un poquitito ahí. Ahora vamos hacia el final, al anteúltimo acá. Creamos un fotograma nuevo de nuevamente. Y ahora lo que haremos será volver a achicar el texto bien chiquito, bien allá en el fondo. Y miren, lo voy a reproducir para que vean cómo quedó esta animación. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Yo sé que al comienzo es algo complicado de hacer, pero una vez que te acostumbras de tanto repetirlo y volver a hacerlo, se te va a hacer súper sencillo y podrás darle estos geniales movimientos a tu texto, a tu imagen, a lo que quieras ponerle y quedarán genial. Repetiré el mismo proceso con este texto, con el texto que es el bienvenido, y le mostraré cómo queda. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Como pueden ver, nos habrá quedado una animación de un texto que entra hacia la imagen de más chiquito a más grande y luego lo contrario, de más grande a más chiquito, que esa sería la animación de salida. Ahora hace falta ponerle un fondo para que quede más bonito esto. Así que yo acá tengo uno acá arriba, así que lo voy a seleccionar, lo arrastro hacia acá abajo y lo que tenemos que hacer es el fondo ponerlo por debajo de los textos. Así que los textos lo vamos a subir a los dos hacia arriba y el fondo lo pondremos por debajo. Lo recortaremos lo que sea necesario y listo, ya tendremos un fondo. Lo que yo también hago es darle más saturación, más color, más vida al texto o a la imagen o al video, a lo que sea. Para eso hacemos clic derecho, le ponemos acá en efectos de evento de video, que es una opción que tiene Sony Vegas. Seleccionaremos la opción que dice corrector de color acá, el secundario, le hacemos doble clic, aceptar. Y acá ya podemos ir tocando y modificando a nuestro gusto. Como pueden ver, podemos aumentar la saturación, que es lo que le decía yo. Pero también desde acá podemos ir cambiándole el color y a nuestro gusto, como nosotros querramos. Yo lo voy a dejar algo tal que así. Lo que también voy a hacer para que no siempre sea de color rojo el fondo será cortar el video acá en el medio. Aprieto clic derecho, dividir. Y a esta parte donde aparece el bienvenido en azul, voy a hacer de nuevamente lo mismo. Voy a ir a los efectos, voy acá y acá lo voy a poner de color ahí, más o menos un azulcito. Entonces el resultado será algo tal que así. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ya va quedando muchísimo más lindo. Ojo que este chaval, en mi opinión, es el puto amo. Lo digo en serio, También le voy a agregar un efecto de pantalla verde, el cual es este acá, la animación de zoom. Lo ponemos acá, lo que haremos será borrarle el volumen porque no lo queremos para nada. Así que apretamos la U en el caso de Sony Vegas para sacarlo del audio. Le ponemos esto, le ponemos acá en eliminar y ya solamente nos queda el video. Lo que haremos con este video será ponerlo sobre el fondo pero por debajo de los textos, es decir, acá entre medio. Lo recortamos nuevamente y te habrá quedado así. Y para quitarle el color verde, la opción Chroma Key, iremos nuevamente aquí derecho, efecto de evento de video. Buscaremos acá la que se llama clave cromática, que es lo mismo que Chroma Key pero en español. Ponemos acá en aceptar, iremos acá a esta barrita del color. Con el gotero seleccionaremos el color del fondo, es decir, acá el color verde. Y ya eliminamos el color verde y quedó súper bonito. Nos habrá quedado algo tal que así.
¡Hola! ¡Bienvenidos! Otra cosa que también haría yo sería, por ejemplo, ponerle al texto de bienvenido, ponerle otro efecto más, el cual es este, el uni.camera.shake. Que bueno, estos son ya plugins que trae el Sony Vegas, que hay que instalarlo y esto es una movida complicada. Pero bueno, yo les muestro lo que hace. Lo que hace este plugin es darle como un movimiento así como brusco. Podemos ir modificando más o menos por ahí y habrá quedado algo tal que así. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Y esto sencillamente es la base de todo lo que hago yo en la edición en mis videos. Pero bueno, por ejemplo, le voy a mostrar otro caso. Acá tengo otro audio, el cual dice lo siguiente: ¡Soy Manu DT! Lo que yo haría en este caso sería ponerle este video, que acá ya lo tengo hecho para no tener que hacer todo el proceso, y quedaría algo tal que así: ¡Soy Manu DT! Para lograr esto, lo único que hice fue simplemente grabarme en Minecraft ahí en tercera persona, y luego ya en el editor de video fue ponerle mi emoji sobre la cara del personaje. Y ahí, como le mostré anteriormente con el tema de los fotogramas y moviéndolo, ir poniéndolo en donde está mi cara, que no se sobresalga de la cara. Es sencillamente eso, el texto más de lo mismo. Te puse un texto, le puse algunos resplandores, algunos movimientos, el efecto este de la animación de zoom en los costados, las rayitas estas, y es más de lo mismo. ¡Qué buen servicio! Y por último, antes de mostrarle uno de mis mayores secretos en Sony Vegas editando, así que no se vayan, es el hecho de ir agregando memes luego de momentos graciosos. Como aquí, que luego de presentarme, lo que haría yo sería, por ejemplo, poner este meme acá de Bob Esponja diciendo ¡sí! ¡Sí! Ahí lo recortamos un poco más o menos por acá, lo recortamos algo tal que así, lo juntamos cerca del video y quedaría algo tal que así. ¡Soy Manu DT! Acá volvería a repetir lo mismo de antes, el tema de agregarle un efecto para corregir un poco el color, ya que se ve medio opaco, le aumentaría acá la saturación, algo tal que así, a ver si quedó mucho más lindo. También para quitarle los bordes negros, esto que ya está en el video en sí, lo que haría sería ir acá al comienzo, al primer fotograma, y hacerle un poquito de zoom ya para sacar todos los bordes negros durante todo el video. También podríamos hacer lo siguiente, que sería darle como un efecto de entrada, que es más de lo mismo. Pondríamos un fotograma acá y este del comienzo lo arrastraría bien hacia adentro, entonces haría este movimiento. Es más de lo mismo, es simplemente darle como un movimiento que la imagen viene de adentro y se va hacia afuera. Son animaciones. What the fuck? Y aquí se viene el secreto que les prometí anteriormente. El secreto que les voy a revelar es algo que muchos me lo han estado preguntando, y es el hecho de cómo hacer este tipo de efecto en los textos. Ojalá poder hacer eso, ¿eh? Y el secreto de cómo hacer estos textos es que simplemente es un efecto que trae Sony Vegas, el cual es este, el efecto uni.ecto, que lo trae también con un plugin, así que la manera de hacerlo es con Sony Vegas. Es decir, desde este apartado, como pueden ver, yo puedo ir cambiando los colores y demás, bueno, de la llamarada o como por así decirlo, de lo que resplandece al borde del texto. También podemos ir agrandándolo, achicándolo a nuestro gusto, pero sí, es un efecto exclusivo de Sony Vegas. Aunque también se puede hacer de otra manera en otros programas. ¡Puta, qué ofertón! Casi me olvido de otro punto muy importante, y es el tema de también los efectos de audio, los efectos de sonido. Como pueden ver, yo a esta parte del video, cuando digo bienvenido, puedo ir acá, puedo ir a efectos de evento de audio, y acá directamente lo que yo hago es ponerle algún efecto. Por ejemplo, puede ser este, lo pongo ahí en aceptar. Bueno, lo aumento un poquito acá, hay que ir tocando y viendo cuál te gusta más. Pero bueno, el resultado sería algo tal que así. Escuchen la parte donde digo bienvenido, van a notar un cambio seguramente. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Soy Manu DT! Lo único que nos quedaría hacer, por así decirlo, para yo terminar esta partecita del video, sería agregarle una música de fondo. Así que simplemente pondremos un audio acá de fondo, lo recortamos más o menos la parte que queremos que se escuche, algo tal que así. Lo recortamos acá, lo ponemos ahí. Bueno, le bajaba un poquito de volumen para que se escuche mi voz. Y bueno, el resultado final sería algo tal que así. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Soy Manu DT! Ah, y casi me olvido, otra vez. Lo que también hago yo es poner transiciones luego de poner los memes o ciertas partes graciosas o incómodas. Lo que hago es poner alguna transición, como puede ser esta, que yo ya... Es una que diseñé yo, que la hice con mi personaje. Pero también puede ser, por ejemplo, acá, el efecto este de la pantalla, el sonido de pantalla, que haría algo tal que así. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Soy Manu DT!
Y así es como yo edito mis videos. Tengan en cuenta que hay muchísima imaginación para ir viendo qué poner y ir descargando efectos, memes, sonido y demás cosas. Los cuales todos los puedes encontrar en mi canal cliqueando aquí arriba o yendo directamente a mi canal. En un futuro, si este video es muy apoyado y ustedes lo quieren, les iré enseñando y haciendo más cosas, pero de una manera más pausada, por así decirlo, para que realmente me logren entender lo que les quiero explicar. También puede ser con diferentes programas que ustedes utilicen, ya que no necesariamente tiene que ser con el Sony Vegas. Así que eso, un besazo en la nalga derecha. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón y que realmente les sea de muchísima utilidad para editar sus videos. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejarme tu precioso like y comentar lo que sea. Un hiper, super, recontra, super, pero mega, recontra, super saludito para los crackers. Enenime, Carnir, JXRS, Cartejo Deat, Homie Homie 10, Martiner, Nico 110 YouTube, Mr. Trodic, Isaac Gameplay, La José García, X Skillet YouTube 174, Mr. Crono, Danny Bog, Baxito, Concito Gamer YouTube, Dairon 243, Fernández Valentino, Soy Perchito guión bajo YouTube, Minion Amarillo y Verde, Sixto Craft, Leonardo 33, Vitec MC, Sombra Craft. Estos son todos los saluditos de esta semana. Recuerda que si vos también querés que te mande un super saludito como este en el próximo video, simplemente debes dejarme un comentario pidiéndomelo y yo te saludaré con mucho gusto y sin ningún problema. ¡Woohoo! Espero que todos se encuentren súper bien y tengan una preciosa, hermosa, bonita semana, carajo. Sin nada más que decir.